Un portapergaminos con marfil y gemas incrustadas. Interesante. Fue modificado con esta tosca tira de cuero y se usó para almacenar plantas. Vasija de marfil. Parece que fue tallada a partir de un solo colmillo. Es sencilla, pero el nivel de detalle del relieve es impresionante. Muertos obstruyen los ríos. La sangre de nuestros hijos se vierte en el lecho del valle. Vivimos. ¿Pero con qué? ¿Con una ciudad sepultada? ¿Con la muerte de nuestros hijos e hijas? ¿Seguir con esto es valentía o locura? Los caídos conocen la paz. ¿Y nosotros? ¿Cuándo? Debería poder mover esa barca. Oh, ¡qué de muertos! ¿Qué ha pasado aquí? No hay señales de más violencia. De entrar.
funcionado. Vaya, no va a servir. Tiene que haber una manera de mantenerlo en el sitio. No podemos dejar que nuestros hijos se pudran bajo el sol. Pero hay demasiadas tumbas que cavar y la tierra es dura. ¿Qué necesidad de diversión tenemos ahora? Este lugar, como muchos otros, no volverá a albergar risas. Hemos convertido el mundo entero en una tumba. Los muertos han de descansar. Se lo debemos. Otro desagüe, pero no hay manivela.
una fosa común. Ser un manual de montañismo.
Alia está embarazada. La niña es mía. No puedo expresar el tormento que sufre mi mente. Sé que he cometido un grave error. Mi gente lo aceptará, aunque no de buen grado, pero se percatarán de mi error de juicio. Resulta muy frío definir este año de felicidad con Alia como un error, pero cada glorioso momento sabía que estábamos sembrando las semillas de la tragedia. No puedo ser un marido ni un padre y seguir siendo lo que soy para mi pueblo. Algún día tendré que tomar una decisión que enfrentará mi deber con mi amor por la familia. No sé hacia qué me inclinaré ese día. Que Dios me ayude. Soy un insensato. Sin formalidades, Lara Croft. Te has ganado nuestra confianza. Muchos de los nuestros trabajaban en las minas para los soviéticos. Incluso después de que los sacáramos de allí, murieron de una extraña enfermedad. Hemos oído lo que hiciste en la vieja torre. Después de todo, parece que hay un motivo para que estés en este valle. Algo así no ocurre por accidente. Hola. Te vi en la batalla, cuando llegaron al norte de la aldea. Tenemos suerte de que estés de nuestro lado. Tiene que haber más cartuchos para los fusiles soviéticos. ¿Por qué de repente estamos escasos? Casi una docena de cajas se mojaron durante la pasada temporada de lluvias. Una de las cuevas se inundó cuando el río se desbordó. Imagino que podremos conseguir más cuando echemos a estos invasores. ¿Qué tal? Tengo que admitir que no te creía capaz de mucho cuando viniste. Pero ahora ya he visto lo que puedes hacer. Hola. No tenías por qué arriesgar tu vida para luchar junto a nosotros, pero lo hiciste. No encontrarás lobos en esta parte del valle. Nos hemos asegurado. Si vas a cazar, intenta usar los apostaderos. Están repartidos por todos. Thank you.
es prudente beber de esa agua. No hasta que quitemos los cadáveres de la zona alta del río. Siempre está la opción de las cisternas antiguas. ¿Qué tal? Si la Trinidad encuentra un modo de bloquearnos el paso, vamos a tener un problema. Me alegro de volver a verte. Así que has estado en algunas de las tumbas. Así es, pero no creo que las haya encontrado todas aún. Has descubierto otro secreto, ¿verdad? Bien, tengo más monedas para ti. El mejor asiento de la casa. Me alegro de volver a verte. Así que has estado en algunas de las... Así es, pero no creo que las haya encontrado todas aún. Preguntaba cuándo has conseguido eso.
No sé si me recibes, Lara. Pero voy a seguir intentándolo. Aquí está pasando algo. Me subí a un árbol para tener mejores vistas del valle. Se pueden ver edificios viejos y algo de actividad. Parece que tienen helicópteros y están trayendo todo tipo de equipamientos. Tiene que ser la Trinidad, es la única explicación. Parece que al final se nos han adelantado, ¿eh? He estado observándoles durante las últimas horas, tomando nota de cuándo patrullan. Creo que, si calculo bien, puedo pasar inadvertido. Tú siempre has sido mejor que yo en esto. Si estás ahí y puedes oírme, por favor, ten cuidado. Tengo que buscar refugio. No debí dudar de ti, papá. No estuve allí cuando me necesitabas. Lo siento. Les haré ver que siempre tuviste razón. Que buscabas la verdad, no cuentos de hadas.
Lo arreglaré, papá. Te lo prometo. Lara, es la hora. Jonah te espera. Jonah. Jonah debe de estar por ahí arriba. Extraordinaria. La fuente divina está en el centro de la ciudad antigua, enterrada bajo el hielo. Pues hay que moverse. Avisaré a los equipos y prepararé los transportes. Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo. No será fácil, hermano. El camino sagrado no ha de ser fácil. ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No. Pero están listos para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constante. Ahora que el final está tan cerca. Si esto acaba de empezar. Temo que la Trinidad nos esté utilizando. ¿Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente? Hay que prepararse para... Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. Cuando la fuente sea mía, dará igual lo que ellos quieran. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú... Tú vivirás. Constantine, el prisionero está despierto y listo para interrogar. Voy para allá.
Huellas. Pesaba demasiado. El puente se vino abajo. Todo en este lugar está que se cae a pedazos. ¿Deberíamos comunicarlo? No te preocupes. Todo el mundo está recogiendo y preparándose para salir. Bien. ¿Ya hemos conseguido lo que vinimos a buscar? No sabría decirte. Solo sé que Constantin dio la orden general para las preparaciones. La isla después de que Brock. Qué duro. Oí que también tuvisteis que matar. Sí, era una especie de pulpo. Los piratas. Flipa que Brock sobreviviera a ese tiempo. Pues lo reclamo. Y ahora.
¿Eh? Iré a ver. No vayas lejos. ¿De dónde viene esa mujer? ¿Qué pasó aquí? El puente se vino abajo. Parece que vamos a tener que transportar el resto del cargamento. Espero que hayan encontrado algo. Espera, algo pasa.